Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo. En este, el que creo que va a ser el último capítulo de la serie, si no el último, el penúltimo. A ver, engánchate bien, engánchate bien. Ahí. Y eso, no sé, pensaba que íbamos a acabar el capítulo ayer, pero no. ¡Ah! Me caí, me caí. ¿Otra vez para arriba? Bueno, lo he dicho. Que pensaba que iba a acabar el capítulo ayer y no. Lo cual me alegra un poco. Porque estoy viendo ya cómo va a acabar esto. Y no sé, es que sigo sin entender mucho el trasfondo que tiene. Porque claro, a ver, hemos perdido al zorro. No echamos el... Ah, mira, sí podemos. Suena diferente, pero... Vale. Vale, entiendo que esta es la última. Son tres, igual son cuatro, ¿eh? Hemos cerrado ya dos. O sea, hemos abierto ya dos. Con esta abrimos una tercera. No sé si habrá una cuarta. No, esta es la última ya. Ahí va. Qué blanquitos somos. No sé qué habrá que hacer con la bola esa. Subirme yo aquí seguro. Porque lo de saltar no lo contemplamos, ¿no? No. Subid el volumen un momento, tío. Subid el volumen. Estamos del revés. Estamos del revés. No sé qué quiere decir eso. Buah, chaval. La piel de gallina. Se me está quedando la piel de pollo. Y espérate que no hemos acabado todavía. Fijaos que está el agua arriba, ¿eh? Como Piratas del Caribe. Qué guay, tío. Sea, ahora como que ahora salimos de aquí. Jo, tío, pues lo llego a saber, no. Jo, no hubiera cortado el vídeo ayer. Hubiéramos hecho todo el tirón. Bueno, a ver, que no sé si esto va a acabar o no. Man, en el capítulo anterior me pegó un par de pelotazos la patata, ¿eh? Te digo, voy a ver. Fondo blanco muy bonito. Logro conseguido, sin esperanza. El padre. Ahora es al revés. Porque... sea, nos hemos... Estaba todo como dado la vuelta y luego en el flashback era el padre el que perdía al hijo.
Y ahora está aquí sentado. Manchas azules. Como si fuera. Son como pasos, ¿no? Hala, nos tiramos todos. Yo no, no. No hace falta. No, 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 no. ¿Por qué haces eso? Esto es una paranoia. O sea, era. O sea, bueno, claro, a ver, tiene sentido. O sea, el que naufragó fue el hijo. Y ahora puedo controlar al padre. Así de gratis. Una de estas tenemos en el pueblo. Una chimenea de estas. Vamos a salir a ver. Nada, a ver. Y el padre tiene una llave. Ah, vale, la llave de la casa. Claro, el padre está súper traumatizado, ¿no? De perder al crío. Esa es la habitación del hijo, supongo. Creo que supongo bien. Ah, vale, tenía. Vale. Tenía guardada la llave de la habitación de su hijo. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, bonitas vistas las que tenía el muchacho. No sé, no, ¿qué tengo que hacer? Hola, buenos días. Ve al fantasma, ¿no? Bueno, fantasma. Ah, mira. Como padre, no se preocupe, que estoy aquí. ¡Hala, la ha tirado! Hay mil maneras de interpretar esto. Dejar ir. Claro. O sea, es como que ya ha visto. Y termina así. Ostras. Sea, todo lo que hemos estado haciendo, yo interpreto esto, porque cada uno tendrá su manera de interpretar este juego. Yo creo que así, o sea, todo lo que hemos, toda la jugabilidad se resumía en que el niño estaba muerto y era el paso entre, no sé, entre el limbo y el cielo, por eso hemos saltado y era todo estrellas. Hemos saltado hacia arriba. Claro, o sea, todo ha sido para descansar en paz. Hostias. Yo entiendo eso, no sé si os habéis pasado el juego y tenéis otra idea. Decídmelo, pero. Madre mía. Aitor, pum. Gracias especiales a muchísima gente. Qué guay. Juegazo, ¿eh? Believers. Believers. Bueno.
In Memoriam, Timoteo Pablo Escribano, cada final es un nuevo comienzo. Donde quiera que esté, esto que es. Chupetes de tequila. Qué fuerte. A nuestros familiares, amigos, almas gemelas y quienes creyeron en Rain, pero sobre todo a los que no, pues ellos nos dieron el coraje para continuar. A los mayores, a mi pequeño y a la luz que nos guía. Pablo Ruiz Jiménez, Guadalupe no sé qué, ta 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 ta, Elizabeth, ta 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 ta, esos son mejores. A mí tres pares de alas sabias, Kiko, Tita y Aurin, como grupo de música. Portadme hasta aquí. Y luego aquí una traducción. A mi peque y a mi bolita. Para los que nunca se rindieron, a mis niñas Iria y Dara. Estos son Anagore, por su apoyo, dedicado a toda mi familia y pareja que tanto me han apoyado. A mis viejos. Qué guay, o sea, va haciendo. Fíjate que hace la dedicatoria, os quiero, no sé qué. O sea, los créditos más chulos de toda la vida. No puedo pararlo, ¿no? O sea, no puedo parar para poder leerlo. Con Rhyme nació mi peque Eric y a él se lo dedico. Dedicado a mi carro. Este juego ahora tiene su tiempo. A todas las cosas buenas se le dedica uno. A Madalena y su tropa de noche. A mi marido Raúl por embarcarnos en su aventura de conseguir mundos maravillosos. Y a nuestro hijo Raúl por ser nuestro mundo maravilloso. A la luz y a la brisa del Mediterráneo. Óyeme. Alfredo, Fredo Gutiérrez. Qué guay. No sé. Tengo. Mañana seguramente. Joder, si llego a saberlo, no hubiera cortado, ¿eh? En serio. Intento Switch version by Tantalus. Sí, anda, que la habéis liado buena. Mañana seguramente grabe un vídeo cortito de pues, mis impresiones con este juego, porque. Joder. Es los que hay que recomendar. Es el típico juego que hay que recomendar. Es una pasada. O sea, así tengo este día ya entero para reflexionarlo y todavía leyendo los subtítulos mientras hablo, así que no sé ni qué estoy diciendo ni qué estoy leyendo. Así que nada, gente, espero que os haya gustado la serie tanto o más que a mí. Muy especial, este juego ya es muy especial porque además fue regalo de mi novia por Reyes y además tiempo esperando a que sacasen el parche, o sea, ha sido una larga espera que yo creo que ha merecido la pena. Lo voy a rejugar seguramente. Seguramente no, lo voy a rejugar. Y seguramente me quiere hacer el 100% de este juego, que lo merece. Así que nada, vamos a esperar si pasan los créditos. Lo paso así rápidamente. Por si hay algo más, y si no, pues nada. Finalizamos el capítulo ya. Finalizamos la serie. Que se dice rápido. Finalizamos la serie. Y nada, pues no sé. Siguiente serie. A ver, espera. Ah, no, ya está. Selecciona el nivel, extras, un poco los extras, a ver qué hay. Que no he conseguido absolutamente nada. Porque esto como que te va contando la historia y así. Así que nada. Bueno, esto se puede ver. Las extras, las pasas un poco así por encima. O sea, todo esto ha sido como quien dice para pasar a mejor vida, ¿no? Algo de eso. Yo lo entiendo así. No sé si... Tiene forma de faro, claro, porque el faro es la referencia a lo que guía. Bueno, me reservo para mañana, porque si no, podemos estar aquí y nada. Arte, chavales, arte. Arte. En fin, nos vemos mañana, gente. Espero que os haya gustado la serie, como ya he dicho. Y nos vemos en la siguiente serie y ya veremos a ver de qué se trata. Nos vemos. Chao.